Hola y bienvenidos a Crochet de Miel, soy Mel y si no me conoces, en el día de hoy vamos a estar tejiendo un gorrito de unicornio. Este gorrito lo hemos hecho en talle para 1 a 3 años, pero como vas a poder ver más adelante en el cuadro de talles, las medidas son muy parecidas a lo que es una medida para de 3 a 10 años. Así que es una medida bastante estándar, sobre todo si quieres incorporarlo a tu emprendimiento o comenzar con él. Es una medida que se vende bastante bien y para regalo también es ideal. Este gorrito de unicornio es súper fácil de hacer, las florecitas, las hojas son muy sencillas de hacer. Te voy a estar dejando el paso a paso más adelante. En una tarde lo tejes con mucha facilidad, es ideal para principiantes ya que no tiene partes muy complicadas. Para este gorrito he necesitado lana color, en mi caso champán, pero la puedes utilizar en color blanco o crema o de otro color para hacer la base de nuestro unicornio, color rosa fuerte para las orejitas, para la parte interna, para el borde y para la flor, y color turquesa y violeta para las otras flores, amarillo para el cuernito y verde para las hojitas. En el caso de los unicornios, puedes ponerles los colores que tú quieras, así que con eso no hay problema. He utilizado aguja número 4 para tejer este gorrito, como siempre en todos los proyectos, aguja lanera y lana semigruesa. Yo la lana la compro en madeja y siempre pido lana semigruesa, que sería esta. Yo la compro de la marca LHO, es una lana acrílica. También he usado un poco de vellón siliconado para rellenar el cuernito. Y bueno, sin más, vamos a ir con el paso a paso para hacer este lindo gorrito. Vamos a empezar a hacer el cuerno de nuestro unicornio. Para eso voy a estar iniciando con un anillo mágico. Y voy a estar tejiendo 6 puntos bajos. Voy a hacer acá el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que tenemos ya nuestros 6 puntos bajos, voy a jalar mi hilito de acá en medio para cerrar nuestro anillo y con un punto deslizado voy a estar uniendo para formar el circulito. Esta sería mi primera vuelta. Para nuestra segunda vuelta voy a estar tejiendo 2 puntos, un aumento. Voy a subir una cadena para la altura y voy a estar tejiendo acá. 1, 2 y en el siguiente voy a estar haciendo el aumento, o sea por acá. Acá haría 2 puntos en una sola. Y continuamos así en el resto de la vuelta, ¿no? 2 puntos y por acá el aumento. Listo. De esta forma terminamos de hacer toda la vuelta y ahora sí cerramos con un punto deslizado con la primera cadena para unir nuestro tejido. Voy a estar dándole vuelta a esto para que quede la puntita ya para arriba formada y me sea más fácil de tejer. Para nuestra tercera vuelta voy a estar tejiendo 3 puntos, un aumento. Como siempre subo una cadenita para darle la altura y voy a estar tejiendo mis 3 puntos bajos de forma normal, 2 y 3, y ahora ya acá voy a estar tejiendo el aumento, o sea 2 puntos en 1. Y lo voy a volver a repetir para completar mi vuelta. 1, 3, y acá el aumento. Cierro con mi punto deslizado, subo una cadenita y voy a estar haciendo mi cuarta vuelta, que sería de 4 puntos, un aumento. 1, 2, 3 y 4, y en la que le sigue voy a estar haciendo mi aumento, ¿no?
dos puntos en un punto. Y así voy a estar repitiendo a lo largo de toda mi vuelta, cuatro puntos, un aumento. Más o menos lo tenés que repetir dos veces por vuelta. Uno como siempre con un punto deslizado y subo una cadenita para mi siguiente vuelta. Esta quinta vuelta va a ser de 5 puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora sí estaría haciendo mi aumento. Acá. Y lo volvemos a hacer hasta el final de la vuelta. 5 puntos, un aumento. Acá ya terminé de dar mi vuelta, subo mi cadenita y en esta sexta vuelta voy a estar tejiendo 6 puntos, un aumento. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y acá estaría haciendo ya mi aumento. Ahí vamos. Y así voy a hacerlo otra vez hasta terminar toda mi vuelta, ¿no? 6 puntos, un aumento. Acá ya terminé de dar mi vuelta, ya subí mi cadenita y voy a estar tejiendo en esta vuelta número 7, 7 puntos, un aumento. Esta sería mi última vuelta de aumento ya. De acá ya no aumentaría más. Así que vamos a hacer, ¿cuánto voy? 1, 2, 3, 4, 5... 6 y 7 y el que le sigue estaría haciendo ya el aumento por acá. Dos puntos en un solo punto. Lo voy a volver a repetir para terminar mi vuelta y así terminaría esta vuelta. Con 7 puntos, un aumento. Ahora sí, uno con un punto deslizado y subo una cadenita. Una vez que ya uní, ahora voy a estar haciendo tres vueltas en punto simple, es decir, un punto en cada punto, ¿no? Tres vueltas normales, un punto en cada punto, sin aumentos. Esta sería mi primera vuelta y voy a tejer dos más y ya terminaríamos con nuestro unicornio. Acá ya terminé de dar mis tres vueltas y así nos estaría quedando ya nuestro cuernito de unicornio. Solamente falta cortar la hebra y jalarla. Para empezar a hacer nuestras orejitas voy a estar agarrando el hilo rosa fuerte para poder hacer una cadena de 6 cadenitas. Ahí hacemos la primera y hacemos 2, 3, 4, 5 y 6. Esta sería la parte interna de nuestra orejita. Voy a subir un punto para tejer puntos bajos, 6 puntos bajos, o sea un punto en cada cadenita que hicimos, ¿no? Ahí está la 4, 5 y 6. Una vez que ya completamos nuestra primera hilera, voy a estar subiendo una cadenita y giro mi tejido. Y en esta segunda voy a estar tejiendo también 6 puntos bajos. En total vamos a estar haciendo entonces dos vueltas de 6 puntos bajos. Listo. Ahora vamos a empezar a disminuir. Voy a estar salteándome el primer punto y el último, así que nos estaría quedando 4 puntos, ¿no? Voy a darle vuelta a mi tejido sin subir nada y voy a hacer un punto deslizado, no acá que sería el primero, sino lo voy a estar haciendo acá que sería el segundo. Voy a meterme y voy a hacer mi punto deslizado. De esta forma me salté el primer punto de tejerlo. Acá ya en el segundo subo una cadenita y ahí mismo voy a tejer mi primer punto. Tejo 1, 2, 3 y 4.
porque el último también me voy a estar salteando, no lo voy a tejer. Entonces me salté el primero con un punto deslizado y me salteo el último sin tejer, para que de esta forma me queden 4 puntos acá. Una vez que termine esto, subo una cadenita y voy a volver a estar tejiendo 4 puntos. Así me quedarían 2 filas de 6 puntos y 2 filas de 4 puntos. Ahora vamos a repetir el mismo proceso, ¿no? Giro mi tejido y voy a hacer un punto deslizado, no en el primero, sino en el segundo, porque ahora quiero que me queden filas de 2 puntos bajos. Entonces meto mi aguja por el segundo punto y hago mi punto deslizado. De esta forma me salteo el primer puntito. Ahora sí puedo subir mi cadena y tejer normalmente una y dos, y dejo sin tejer el último punto. Voy a subir una cadena y voy a volver a hacer 2 puntos acá, y me quedarían 2 filas de 2 puntos, 2 filas de 4 puntos y 2 filas de 6 puntos. Una vez que llegué acá, voy a estar cambiando de color. Recuerda que para cambiar de color no termino el punto que estoy tejiendo, sino lo voy a terminar ya con el color que voy a estar cambiando. En este caso voy a utilizar el mismo color que usé para el gorro base. En mi caso usé este color champán, así que uso este, pero si has usado blanco o crema, tendrías que usar el color del gorro base. Voy a agarrar mi hebra y con esto voy a estar cerrando este último punto. De esta forma, así ya puedo cambiar de color. Voy a estar subiendo mi cadenita, porque ahora vamos a estar bordeando toda esta orejita que está en forma de triángulo más o menos con puntos bajos, para ya terminar de darle la forma. Vamos a estar picando en la orejita más o menos para que nos queden los puntos juntos. Vamos picando porque acá no hay, que no vamos a ver puntos, sino vamos a ver partes de los cuerpos de los puntos bajos. Así que vamos picando mientras vamos dándole forma a lo que sería nuestra orejita, ¿no? Vamos picando por acá. Acá ya llegamos en la parte en que sí nos está mostrando los puntos, así que tejemos ahí sobre los puntitos. Y de esta forma bordeo toda mi orejita de unicornio, ¿no? Hasta el final, hasta la parte de arriba donde empecé. Si en alguna parte veo que me faltaría más puntos, puedo tejer algún aumento, algún punto doble, pero normalmente no me estaría faltando, ¿no? Acá ya estamos llegando a la parte de arriba. Voy a tejer acá otro puntito más y acá ya estaría uniendo con un punto deslizado para terminar nuestro tejido, y ahí tendríamos nuestra orejita de unicornio. Voy a estar cortando la hebra esta blanca para luego poder coserla a nuestro gorrito base, y estas orejitas vamos a estar tejiendo de esta forma 2 orejitas. Ahora vamos a hacer las flores de nuestro unicornio. Para eso voy a hacer una cadena de 6 cadenitas. Acá hacemos la primera. Ahora hacemos 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Subo un punto para nuestra altura y voy a estar tejiendo 6 puntos bajos en mis 6 cadenitas. De esta forma, esto es para hacer las hojitas de nuestro unicornio, de las flores. Una vez que terminé mis 6 puntos bajos, me quedaría así. Voy a estar subiendo un puntito y voy a estar tejiendo un punto bajo en el primer punto acá. Voy a estar tejiendo en el segundo media vareta, pero sin subir nada de este lado. No voy a subir cadenitas para la altura para la media vareta, sino directamente
Voy a hacer mi media vareta de esta forma. Te comento que si quieres recordar cómo hacer los puntos básicos del crochet, te voy a estar dejando en la cajita de información o por acá arriba los links a nuestro curso básico de crochet, donde vas a poder aprender todos estos puntitos que estoy utilizando. Ahora sí, para la tercera y el cuarto punto voy a estar tejiendo varetas, también sin subir nada de este lado, directamente tejo la vareta. Tejo una y tejo dos acá en el siguiente punto. Para el quinto punto voy a estar tejiendo otra media vareta de esta forma. Y para nuestro último punto tejo un punto abajo. Así nuestra hojita nos estaría quedando pues más gordita de un lado que del otro. Voy a estar uniendo con un punto deslizado al final para cerrarla. Y ya tendríamos lista nuestra hojita. Acá hice otra hojita también. Y vamos a utilizar dos hojitas. Cortamos un poco de hebra para poder coserlo luego a nuestro gorro. Y apartamos. Ahí están mis dos hojitas. Vamos a empezar a hacer las flores de nuestro unicornio. Voy a tejer tres, una en color rosa, en color turquesa y hasta en violeta. Te voy a mostrar cómo hacerla en color violeta. Voy a empezar haciendo un anillo mágico y voy a estar tejiendo 6 puntos bajos en este anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a estar cerrando, jalando el hilito corto y voy a estar uniendo con un punto deslizado, como siempre hacemos para comenzar nuestro tejido. Ahora voy a estar tejiendo 4 varetas en el primer punto para hacer el primer pétalo. Voy a tejer esta vareta, pero no voy a subir de este lado cadenas para la altura. Directamente voy a estar tejiendo mi vareta. Con cuidado, ahí vamos una. Y tejo las tres siguientes en el mismo punto, ¿no? 2, 3 y acá iría la cuarta. Una vez que tejí las 4 varetas en el primer punto, voy a tejer un punto deslizado en este mismo punto para que me quede todo en el mismo puntito, ¿no? En el mismo primer punto, entonces hice 4 varetas y el punto deslizado. Y ahora sí, voy a estar tejiendo otras 4 varetas en el siguiente punto. También sin subir nada de acá. Directamente tejo la vareta, no subo ninguna cadena para darle altura a la vareta. Ahí tejemos una, 2, 3 y 4, y como hicimos con el primer pétalo, en el mismo voy a estar haciendo un punto deslizado así apretadito para que se vayan formando los pétalos de esta manera. De esta forma voy a seguir tejiendo los pétalos de mi flor. Acá ya estoy tejiendo el último pétalo y hice mi primera vareta. Voy a hacer la segunda. 2, 3 y 4. Voy a hacer mi punto deslizado al final en el mismo como hicimos la primera, igual. Y ya este, como sería el último, voy a terminar cerrándolo con un punto deslizado ya acá en el último puntito que nos queda, ese último pedacito. Así ya aseguramos bien nuestra flor. Y así nos estaría quedando una flor de 5 pétalos. Recuerda cortar un poco de hebra para luego poder coserlo al gorro. Y ahora sí, jalo. De esta manera nos estaría quedando nuestra flor de 5 pétalos. Voy a hacer una de color turquesa y una de color rosa. Si quieres hacerlos de otros colores, lo puedes hacer también de otros colores. Una vez que ya tenemos todas nuestras partes tejidas, vamos a empezar a hacer nuestro gorrito base donde vamos a coserlas. En este caso el que vamos a tejer es para un talle de 1 a 3 años.
Igual te digo que si te fijas, las medidas para el talle de 3 a 3, de 3 a 10 años son muy parecidas con este gorrito. Así que la verdad que si es para un emprendimiento, este tamaño es bastante estándar porque se adapta a muchas cabecitas, ¿no? De entre 1 a 7 años, depende mucho el tamaño de la cabecita. Pero según las medidas de nuestro cuadro, sería de 1 a 3 años. Pero hay muy poquita diferencia con para un talle un poco más grande. Yo a continuación te voy a estar dejando un video paso a paso de cómo tejerlo para este tamaño de 1 a 3 años, ya te digo. También te voy a estar dejando el cuadro con las medidas aproximadas para poder tejerlo. En otros talles te voy a estar dejando una explicación de cómo ir aumentando, cómo ir midiendo según este cuadro de talles para que lo hagas en otros tamaños. Nosotros hicimos un video especial que te lo voy a estar dejando abajo o por acá arriba de cómo hacer el gorrito base en diferentes talles, pero igual a continuación te voy a estar dejando un pequeño resumen. Yo en mi caso lo hice en color champán o color blanco o crema, ya que es el color del unicornio, y acá abajo lo cerré con el color rosa que combine con las orejas y la flor. Yo en el video te lo voy a estar mostrando todo en color rosa, como para que puedas ver bien los puntitos, pero ya vos lo puedes tejer en el color que quieras, en el color claro por acá o en otro color y terminar el borde como tú quieras, pero es exactamente igual. Así que espero que te haya quedado clara mi explicación. Y vamos con el video paso a paso para hacer este gorrito base. Vamos a empezar a hacer el gorrito base. Recuerda que este es para un talle de 1 a 3 años. Te voy a estar dejando acá más adelante el cuadro de talles. Pero si quieres recordar cómo hacer el gorrito base paso a paso y en todos los talles, también te voy a estar dejando el video por acá arriba y en la cajita de información. Vamos a estar empezando con un anillo mágico y tejiendo 12 varetas en este anillo mágico, ¿no? Subo mis tres cadenas para darle la altura a mi vareta y voy a estar tejiendo entonces mis varetas. Ahí voy con la primera y voy también con la otra. Si quieres recordar cómo tejer todos los puntos, te lo voy a estar también dejando por acá o en la cajita de información. Voy a estar haciendo entonces mis 12 varetas. Una vez que terminé de hacer mis 12 varetas, voy a estar uniendo con un punto deslizado, como hacemos al acabar todas nuestras vueltas, y voy a estar subiendo otra vez 3 puntos cadenas para la altura de mi vareta. Ahora, en esta segunda vuelta, voy a estar tejiendo todos dobles, es decir, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Ahí vamos a hacer nuestro primer doble, nos metemos en el primer puntito y hacemos nuestra vareta. Y ahora hacemos otra vareta en el mismo puntito. Y así vamos a estar haciéndolo en todo el tejido, 2 puntos en cada punto de nuestra vuelta. Entonces, en total nos van a quedar 24 puntos, ¿no? Una vez que terminamos de tejer todos dobles, voy a estar uniendo con un punto deslizado y voy a estar subiendo 3 puntos cadenas. Y en esta vuelta, que es la tercera, voy a estar tejiendo un punto, un aumento. Quiere decir que voy a tejer un punto en el primero, acá normalmente, y acá en el segundo ya tejería el aumento, o sea, 2 puntos en un punto. Hago uno y hago dos. Entonces, voy a estar tejiendo así un punto, un aumento a lo largo de toda la vuelta. Una vez que terminé de hacer un punto, un aumento en toda mi vuelta, voy a estar uniéndola con un punto deslizado, como siempre hacemos, y subiendo mis tres cadenitas para tejer mi siguiente vuelta, que sería la cuarta, en la cual voy a estar tejiendo 2 puntos, un aumento. Voy a tejer 2 puntos normales, 1 y 2. Y ahora en el que le sigue voy a estar haciendo el aumento, o sea, 2 puntos en cada puntito, ¿no? Acá.
Ahí, este es el aumento. Me estaría quedando así, dos puntos, un aumento. Voy a estar tejiendo de esta forma a lo largo de toda la vuelta. Voy a estar repitiendo lo de dos puntos, un aumento. Uno, dos, y acá el aumento. Acá ya terminamos de dar toda la vuelta. Voy a estar uniendo con un punto deslizado y subiendo mis tres cadenitas, como siempre hacemos. Y ahora en esta vuelta voy a estar tejiendo tres puntos, un aumento. Quiere decir que tejo estos primeros tres puntos normales, 1, 2, 3, y una vez que tengo tres puntos voy a estar haciendo el aumento en el siguiente, en este. Voy a repetir esto, tres puntos, un aumento, a lo largo de toda mi vuelta, ¿no? Me quedaría así, 1, 2, 3, y acá el aumento. Lo voy a estar repitiendo a lo largo de toda esta vuelta. Acá ya terminamos de dar toda nuestra vuelta. Como ven, nos quedó acá las 12 varetas, los dobles, un punto en aumento, dos puntos en aumento, tres puntos en aumento. Y entonces lo ponemos en la mesa y lo vamos a estar midiendo. En este caso me está midiendo 16 centímetros, que sería el tamaño para de 1 a 3 años de la corona. Si nos fijamos en la tabla de tallas, ahí hay una parte que dice corona y te dice más o menos la medida aproximada. En este caso ya llegamos a 16 centímetros, así que ya pararíamos de hacer aumentos. Si quieres hacerlos en otros talles, es exactamente igual. Vas a tejer aumentos de esta forma, ¿no? Dos puntos, un aumento, tres puntos, un aumento, cuatro puntos, un aumento, hasta llegar más o menos al tamaño de la corona del talle que quieras tejer. Una vez que llegaste ahí, paras de tejer y vamos a estar haciendo todos simples ahora, porque ahora la idea es llegar a la altura, que también me da un aproximado acá nuestro cuadrito de talles, ¿no? Pero bueno, yo llegué acá a mi tamaño de corona y voy a estar tejiendo entonces todos simples. Tejo un punto en cada punto a lo largo de mis siguientes vueltas. ¿Cuántas vueltas voy a realizar? En mi caso voy a estar realizando 7 vueltas de un punto en cada punto. Así que nos vamos a ver cuando termine de realizar estas 7 vueltas, ¿no? Acá tengo una, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para llegar a la altura de mi gorrito. Recuerda hacer las varetas lo más iguales posibles y de llevar el tejido a la aguja y no la aguja al tejido, para que las varetas no se separen, ¿no? La idea es hacer varetas juntitas y del mismo tamaño. Para esto te doy un consejo: cuando termines de hacer una vareta, yo acá la vareta, vieron que la hago bien juntita, y cuando termino en esta parte no estoy jalando de esta forma, porque si no voy a empezar a hacer mucho espacio entre varetas. Siempre mantener la lana en la aguja ni tan ajustada ni tan suelta, ¿no? Como que quede justo. Siempre tratar de mantener este tamaño justito en nuestra aguja. No estirar, porque a veces el tejido pesa y empieza a estirar la lana, y bueno, hay que evitar eso también apoyándonos en una almohada o en una mesa para que el tejido no esté jalando y de esta forma no nos quede el tejido tan abierto, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir tejiendo hasta terminar nuestras 7 vueltas de un punto en cada punto. Acá ya terminamos de dar todas las vueltas a nuestro tejido, así que voy a empezar a cerrarlo con puntos deslizados en todo el borde. De esta forma, meto y deslizo, meto en el siguiente punto, saco y deslizo, de una forma no tan apretada ni tan suelta, así un poco como sueltito, pero muy poquito. Esto es para que el gorro después con el uso no se vaya haciendo como una olla, ¿no? Todo suelto. Entonces le hacemos este punto deslizado a todo el borde del gorro. Una vez que tenemos ya todo listo, voy a empezar a ubicar las partes de mi unicornio. Las orejitas irían
más o menos. Una, dos, tres. Después de la tercera vuelta, un poco adelantadas, como así, no hacia atrás, sino hacia adelante. Entre la cuarta, quinta y sexta vuelta irían mis orejitas. Acá las puntitas para arriba, 1, 2 y 3, irían más o menos acá. Nuestro cuernito lo voy a estar ubicando. Primero lo rellenamos un poquito. Lo voy a estar ubicando más o menos después de la segunda hilera, o sea, 1, 2, desde acá. Y va a estar abarcando dos hileras y media, más o menos, justo en la parte de en medio, acuérdense. Alrededor de nuestro cuernito voy a estar ubicando las flores, que las voy a tejer muy juntitas, de esta forma. Y las hojitas las voy a estar ubicando o por acá arriba o por acá abajo. Eso ya también depende de gustos, también lo puedes ubicar abajo o por arriba. La idea es que este ramito de flores quede muy juntito a nuestro cuernito. Obviamente acá abajo vamos a tener que dejar espacio porque vamos a bordar luego nuestros ojitos sonriendo de nuestro unicornio. Así que ahora voy a dejarte el video un poquito rápido de cómo cosí todas estas partes para que veas cómo coserlos. Es súper fácil, es súper sencillo, es como coser con aguja normal, pero con aguja lanera. Pero si por ahí quieres ver el video que hicimos un poco más detallado, lo quieres ver más a profundidad, te voy a estar dejando el video que hicimos de cómo tejer partes de amigurumis y estas partes también de nuestros gorritos, abajo en la cajita de información o por acá arriba también, por si lo quieres ver a profundidad. Así que vamos a coser todas nuestras partes. Yo voy a coserlas más o menos de acá para acá. Ya en la otra orejita uno sabe cómo coserla. Así que vamos. Thank you.
Vamos a empezar a bordar nuestros ojitos, para eso voy a tomar un poco de hebra negra. Voy a estar metiéndome por dentro del gorro con la aguja. Voy a salir por donde va a iniciar mi ojito. Siempre recuerda dejar un poco de hilo adentro para luego asegurar el ojito. Y voy a estar metiéndome por donde, hasta donde quiero que llegue mi ojito. Yo quiero que llegue hasta por acá. Así que voy a meterme por acá y voy a salir por en medio de donde me metí, o sea, por acá. De esta forma, para pasar este hilo por arriba de la aguja, ¿no? Que quede de esta manera. Así se va a ir formando la curva de mi ojito, así. Una vez que se formó la curva de mi ojito, voy a meterme por adentro, como abrazando esta hebra, como para asegurarla. Ahí la aseguré, no ajusten tanto como para que no se pierda la formita. Y voy a estar haciendo mis pestañitas, ¿no? Salgo por acá por el extremo. Voy a hacer una pestañita por acá. Salgo por acá arriba y voy a hacer otra pestañita por acá. Y de esta forma estaría haciendo mi ojito de unicornio. Voy a hacer uno exactamente igual de este lado. De esta forma terminaría ya de haber bordado mis ojitos para mi unicornio. Como vieron, es bastante simple de hacer los dos ojitos. Acuérdense siempre de anudar todas estas partes que nos quedan, de asegurarlas muy bien, todos estos hilos, de recortarlos o perderlos en nuestro gorro para que esté seguro y no se vaya a salir. Vamos a ver cómo queda terminado entonces. Y así nos estaría quedando ya terminado nuestro gorrito de unicornio. Recuerden siempre asegurar todas nuestras partes para que esté bastante seguro. La verdad que quedó muy bonito. Espero que te haya gustado mucho el proyecto como me gustó a mí hacerlo. Y espero que sobre todo te sirva tanto para regalo como para emprendimiento. Nos vamos a estar viendo ya en el próximo video. Te recuerdo que si te gusta mi contenido y quieres apoyar al canal, puedes darle me gusta y compartirlo, y sobre todo si quieres puedes suscribirte para no perderte ningún video nuevo. Si te gustan estos videos de gorritos con diseño para niños, te voy a estar dejando abajo en la cajita de información el link a la lista de reproducción donde están todos los modelos que hemos hecho en el canal, que son muchísimos. Así que bueno, te voy a dejar información útil abajito en la cajita de información y nos estamos viendo ya en el próximo. Muchas gracias por ver el video. Te mando un besito y que tengas una muy bonita semana. Adiós, adiós.